4 de abril de 2019, 11 y 32 de la mañana. Gonzalo Mainoli, el DIA Gimnasia, volvió a entrenarse esta mañana con el foco en el último partido del torneo, que será ante Colón el próximo sábado en el Bosque, y el entrenador Hernán Ortiz tuvo una mala noticia. Hurtado y Vargas amanecieron con sendos cuadros gripales. De todos modos, se estima que ambos podrían llegar al compromiso del fin de semana, aunque el volante estaría más en duda que el atacante. Si todo marcha bien, serán 5 los cambios que meterá el DT Martín: Arias por Moyano, Bolívar por Ayala, Vargas por Comba, Mansilla por Chávez y Hurtado por Silva. El arquero cumplió con una suspensión y regresará a la titularidad, mientras que Ayala, Comba y Silva llegaron a 5 amonestaciones y no podrán estar. Por tanto, el único cambio táctico fue el ingreso del Racing por el juvenil Chávez. En consecuencia, la formación que paró Ortiz pensando en el conjunto sabalero fue la siguiente: Martín, Arias, Oreja, Coronel, Piovi, Ligs, Bolívar, Vargas, Farabelli, Mansilla y Tijanovic. Hurtado. En la jornada de hoy, el cuerpo técnico dará a conocer la lista de concentrados para este último juego. Por lo pronto, los jugadores elegidos quedarán concentrados mañana tras el último entrenamiento, en el cual se repasará la pelota parada.